gente, muy buenas tardes. Tengo la necesidad de ser lo más claro posible. Por favor, si no crees necesario prepararte para el tiempo que viene, lo respeto. Sigue tu camino por otros canales, pero no te quedes para ser piedra de tropiezo a otros que sí quieren enterarse. Ya no hay tiempo para defender posturas, teorías, filosofías o religiones, porque si me van a hablar de que llega una época de iluminación donde los seres de luz andarán de aquí para allá desparramando amor y colores, o de un despertar planetario, o de autoproclamados profetas que dicen oír a Dios, les quiero anticipar que no creo nada de eso. No vi a nadie de los antes mencionados avisándonos unos meses antes de que vendría sobre la faz terrestre este mal que se ha llevado a miles al silencio. Así que seamos prácticos. En los días que llegan, muchas cosas se asomarán por el horizonte de la humanidad, y una de esas cosas es la hambruna. Ya va quedando muy poco que decir de lo que ya aclaré antes en otros videos. Almacenar comida debe ser una de las prioridades. He mostrado en este canal varias maneras de hacerlo. No te detengas a pensar o a preguntar si será o no será así. No tengo que convencerte. Siéntete con la libertad de hacer lo que creas conveniente. De todos modos, esto no es para todos. Si no sientes esa inquietud, esa pequeña voz interior que te mueve a querer prepararte, quizá el contenido de este canal no sea para ti. O puedes quedarte y enterarte. Aún estamos a tiempo de crear despensas para almacenar comida y esconderla. Si estás en un departamento o en una casa que no tenga patio que te permita emplear esta técnica que ves en el video, en el libro que estoy escribiendo verás varias soluciones que te permitirán esconder alimentos en cantidades sin ser detectados. Hasta el cansancio ha repetido que las botellas PET son aptas para guardar alimentos secos que duren años. Y no falta quien escriba, las botellas PET son cancerígenas. Y esto es porque repiten lo que otros dicen. Yo puedo decir que estas botellas sirven para el propósito, porque una cosa es que las botellas tengan líquidos y estén al sol, y otra muy distinta que contengan alimentos y estén en un lugar fresco, seco y oscuro. Hace años experimenté con esto. Y estas imágenes que verás ahora es la prueba de uno de esos experimentos. Una de mis técnicas preferidas a la hora de esconder provisiones, sean estas del tipo que sean, es emplear señuelos o falsos positivos. El señuelo es lo que uno quiere que el intruso o saqueador encuentre en lugar de hallar la reserva que queremos ocultar realmente. De esta manera, el ladrón o quien se apropie de lo que estás dispuesto a sacrificar encontrará cosas secundarias y aseguraremos lo que realmente importa. Hace años, creo que fue en el 2005, enterré aquí unas botellas PET. A modo de prueba, quería confirmar por mí mismo cuánto duran los granos secos, como el arroz, la lenteja, porotos, ya que unos dicen cierta cantidad de años y otros otra. Pasaron años y me dispongo a desenterrar esas pequeñas cápsulas del tiempo para ver cómo ha resultado este experimento. En esos días, este jardín era muy diferente. El video que verán a continuación empieza más o menos así, mostrando esta parte de la casa, y subo estas imágenes que verán a continuación para despejar dudas, ya que en esto hay que ser transparente. Quiero decir de paso que no responderé mensajes o comentarios de personas que no entienden estos temas, ya que este tema no es para todo el mundo, es para gente despierta. Tierra se ve que está dura, así que practicaré el pozo justo en este sector. Esto que está aquí enterrado es solo una prueba que servirá a la hora de esconder alimentos o demás provisiones. Hay mucho que decir y es imposible hacerlo en un solo video. La clave es entender la estrategia de ocultación, la entrada, que es cuando vas a buscar algo de tus reservas, y la salida, que es cuando te vas, dejando el resto escondido para cuando necesites más.
Pero bien, supongamos que un observador está mirando lo que haces. Él verá que entras a un terreno o donde quieras que haya guardado tus provisiones con las manos vacías y luego salís cargado con comida y con botellas de agua. ¿Qué crees que va a hacer esa persona cuando estés lejos? Cada vez que vayas a tu escondite, sea para agregar más cosas a tus reservas o para retirar algo, te conviene ir parándolo en camino unas cuantas veces para observar un buen rato todo alrededor, a ver si nos siguen o estamos siendo observados. Y como era de esperar, la tierra está bien compactada. Hace momentos decía que son tres principios a tener en cuenta a la hora de esconder alimentos u otras provisiones: disfraz, distracción y ocultación. Y que hay que usar señuelos o falsos positivos, que es lo ideal para despistar a posibles saqueadores o ladrones. La estrategia conveniente para ir a buscar algo de las provisiones o para ir a dejar algo es ir con otra persona que esté quieta en un punto fijo observándonos para ver si somos seguidos, y también necesitaremos para esto un medio de comunicación. ¿Querías saber qué viene a la Tierra? Lo he estado diciendo desde el primer día que comencé el canal hace 5 años. Vienen días difíciles, muy difíciles, y aunque no lo entiendas, hay un propósito. La hambruna llegará sin duda y se llevará a cientos de miles. Llegará también una manifestación geológica sin precedentes. Hablo de terremotos tan violentos que no podrás mantenerte en pie. Eventos espaciales, marítimos, en fin. No quiero asustarte, solo prepárate lo mejor que puedas. No seas como los que se burlaron a ver los videos de este canal cuando les decía que junten alimentos, medicina, agua, etc. De pronto llegó esta peste y para la mayoría ya era tarde. Pero ahora todos creen que es necesario crear una despensa provista para soportar. Si me preguntas si tengo temor a lo que vendrá, te aseguro que no. ¿Y por qué es que no temo? Porque decidí creerle al Creador. Pero esto es muy personal. No creo en religiones, pero sí en Él. No puedo negar su existencia cuando he comprobado que es real. Tengo la certeza de dónde está mi norte, y cuando sabes qué es lo que sigue, también sabes cómo actuar. Si tienes temor por lo que llegará al mundo, tendrías que intentar acercarte a Jesús. Lo primero que te da después de la salvación es la paz. Como ya dije antes, hay gente que está puesta para hacer errar a otros. Te aconsejo que comiences a almacenar en botellas PET sin tener dudas, solo que estén bien secas y que sean alimentos bien secos también. Fíjate en los videos que te mostré en los carteles, ahí encontrarás información por demás. También en el libro que publicaré habrá más detalles, pero no pierdas tiempo leyendo a personas que hablan porque alguien les dijo o escriben porque alguien escribió. Yo he comprobado que estas botellas son ideales para almacenaje si no tienes otra forma de hacerlo. ¿Quieres que siga tocando estos temas en próximos videos? Agradezco a esas personas que decidieron convertirse en colaboradores de este canal compartiendo en sus redes sociales cada video. El grupo de Telegram de este canal está sumando día a día una gran base de datos gracias a médicos, militares, bomberos, amas de casa, albañiles, biólogos, astrónomos, jardineros, policías, ingenieros, arquitectos y muchos más. Todos reunidos con el mismo fin, el preparacionismo para afrontar el tiempo que viene. Súmate a través del botón unirse que ves debajo de algunos de los videos.